aquí va a alcanzar este man. ¡Ah! Y gonorrea. Hola gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy, jueves de picante, señores. Bueno, vamos a probar este carrito ahora sí en el cuarto de milla con la última modificación que se le hizo. Adicional a lo que ya tenía, si ustedes quieren saber, pues vayan y miren mis otros videos que los dejaré en una lista de reproducción. Vayan y los buscan y miran el proceso de este carro. Pero bueno, lo último que se le hizo, ¿qué fue? Cambiarle múltiple escape, se le puso un header 421 y la tubería a 2 pulgadas. Habrá mejorado, habré yo tenido razón en la teoría de que le faltaba escapar mejor al carro los gases. Pues comprobémoslo. Bueno, ¿qué esperamos el día de hoy? Espero encontrar unos carros bien aletosos con los cuales enfrentar al tigre, que el tigrillo se esfuerce el día de hoy. Bueno, también les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todas las modificaciones y cositas que se le han hecho a este carro. Pues para que vayan, las vean, vean el proceso tan lindo que ha tenido este carro. Es una belleza para los fierreros, para los que nos gusta esto. Y lo miran y si les gusta, pues se suscriben sin ningún compromiso. Y bueno, parceros y parceras, antes de irnos al autódromo, bueno, tiempo a vencer 18,7 segundos a la altura de 2600 metros sobre el nivel del mar, como lo es una ciudad como Bogotá. ¿Listo? Nuestro primer enfrentamiento fue contra una Nissan Qashqai. Sí, señores, una camioneta que vale casi 100 millones, está sobre los 95 millones y era en su versión mecánica. Y además tengamos en cuenta que esta camioneta tiene más de 200 Nm de torque al volante. Me disculparán, no alcancé a colocarme la GoPro en la cabeza, entonces solamente está la toma desde afuera. ...18,2 segundos para el Nissan Sentra V13 de Passion V13 y 19,4 segundos para la Nissan Qashqai. Sí, señores, ese fue nuestro segundo mejor tiempo de la noche. Luego de eso decidí quitarle el filtro al carro. Sí, señores, le dejé la sola boquilla, el intake al aire al carro, a ver si bajaba tiempo con esto. Así me enfrenté a un Renault Clio que estaba totalmente modificado. Volante alivianado, tenía huecos en el bumper para ganar aerodinámica, tenía filtro de alto flujo, intake, header y tubería. ¿Qué le faltaba a este carro? La programable, pero de resto este carro tenía todos los juguetes, un Renault Clio totalmente modificado. Porting de culata también tenía. Y sí, señores, sufrido, pero acabamos de ganar el pique. Eso sí, el carro sin el filtro se nos atrasó, se nos quedó un poquito. 18,4 segundos para el Nissan Sentra de Passion V3. Y señores, perdimos 2 décimas. Y el Renault Clio modificado se hizo 18,5. Le ganamos solamente por 0,039 segundos. O lo que querría decir, 3 centésimas nada más le ganamos. Luego el pique más difícil de la noche, pero también nuestro mejor tiempo de la noche. Contra un Nissan March modificado, señoras y señores, con 107 caballos de potencia a la rueda de ese auto. Realmente más rápido, 13 caballos de potencia más de los que tiene el Tigre a la rueda. Y además de eso, como 40 kilogramos pesa menos ese carro. Entonces un pique difícil contra un carro, contra un Nissan March modificado. Bueno, acaba de ganar el Nissan March con 18,0 segundos contra el mejor tiempo de mi Nissan Sentra V13. 18,2 segundos fue el mejor tiempo, lo que pasa es que por centésimas le mejoró el tiempo al tiempo que me hice contra la Nissan Qashqai. Bueno, 18,2 fue el mejor tiempo de la noche, 2.94 contra 2.99 que me había hecho contra la Qashqai. Por un poquitico fue el mejor tiempo que hice esa noche. La verdad no me sentí para nada mal, a pesar de la diferencia de caballos y de peso que tienen desventaja
muchos todos los carros contra el Nissan March. Bueno, fue un Nissan March modificado y solamente perdimos por 2 décimas ese pique. Fue bastante reñido. Luego de eso, el pique de la noche. Honda Integra super modificado contra mi Nissan Sentra V13. Ese Integra que tenía filtro de alto flujo más intake. Tenía header, escape, tubería pues. Tenía clutch en bronce, culata, porting de culata. Y tenía short shifter. Realmente ese carro tenía de todo un poco. Muy, muy, muy difícil ese pique. Vamos a ver quién gana. Señoras y señores, acabamos de ganar ese pique. 18,5 segundos para mi Nissan. La verdad sí me quedé un poquito. Creo que la embarré en la arrancada ahí. Y 18,7 segundos para el Honda Integra. A pesar del tiempo medio malo que hice, fue el pique que más me gustó. Luego el pique fue contra el mismo Honda Integra. La revancha esta vez. Y decidí hacer un experimento con las revoluciones haciéndolas 500 por minuto más los cambios. O sea, acá estiraba los cambios 500 revoluciones por minuto más. ¡Iba a alcanzar este man! El experimento me salió mal, realmente me salió mal. Pues en este pique arranqué mejor que en el anterior, pero sin embargo me hice casi una décima más malo. Hice 18,5 para el Nissan Sentra V13 y 18,5 también para el Honda Integra. Hicimos el mismo tiempo, prácticamente 0.012 de diferencia a favor mía, a favor del Nissan Sentra V13. Casi nada, una centésima, no, casi iguales, prácticamente bumper contra bumper, pero pues el Nissan ganó, inclusive haciendo las revoluciones mal, se le hicieron mal las revoluciones, ganamos una décima en la arrancada y al final perdimos prácticamente una décima porque hicimos 18.5 altos, mientras que en el otro hicimos 18.5 bajitos arrancando mal, o sea que en total se pierde más o menos unas 2 décimas haciendo los cambios 500 revoluciones más arriba. Luego de eso me encontré otro parcero de otro Honda Integra, pero este Honda solamente tenía filtro e intake, no tenía nada más, estaba prácticamente stock, sin embargo pues tenía ya su filtro y su intake que lo hacen bajar 1 o 2 décimas más o menos en el cuarto de milla. Hemos ganado el pique nuevamente, 18.4 segundos para el Nissan Sentra de Pasión V13 y 19.1 segundos para el Honda Integra con filtro alto flujo. En ese pique también hice un experimento y fue que en vez de pasar el carro casi limitado en tercera, decidí meter la cuarta y a pesar de que fue una gran arrancada la que hice, fue una excelente arrancada, tal vez la mejor de la noche. Bueno, pues por meter los cambios más suave, se perdió también 2 décimas al final, a pesar de haber sido una excelente arrancada. Bueno, señores, miren esta sonrisa de oreja a oreja, mi cara de felicidad. ¿Por qué? Porque ahora sí hicimos un tiempazo. 18,2 segundos y solamente perdimos por 2 décimas contra uno, contra el carro más difícil de los aspirados aquí en Bogotá, que es el Nissan March, y era un Nissan March modificado con 107 caballos de potencia a la rueda. Entonces pues realmente creo que me siento muy feliz con mi carrito. Para hacer un sedán, creo que no hay un sedán. Obviamente dicen, ay, el Honda VTEC. Obviamente pues el Civic que tiene motor VTEC le va a ganar porque es VTEC. Es que el desafío de los VTEC es los turbo, eso no nos compete a nosotros los aspirados normales, no señores. Entonces pues la verdad de los sedanes creo que está muy difícil de ganarle al Tigre, pues a por lo menos hasta los 2500 centímetros cúbicos está muy difícil ganarle al Tigre en este momento de los carros sedanes.
a un carro como un Bora, a un Jetta 2.5, fácilmente se le está pudiendo ganar. A un BMW 325i aspirado también se le puede ganar con facilidad con este tiempo que estamos haciendo. Bueno, pues nos enfrentamos a unos carros bastante difíciles y nos fue súper bien. Como se pudieron dar cuenta, el trabajo de los señores de Multijets, que aquí les dejo la información para esa modificación, si ustedes le quieren bajar un tiempo importante a sus carros, los señores de Multijets con un header y un escape les pueden colaborar bastante con eso. Aquí dejo los datos de ellos. Y si ustedes van de parte mía también, se les hará un descuento de 100,000 pesos por la tubería o por el trabajo de, por el trabajo de escape que ustedes hagan. Y nada, fierreros y fierreras, aquí también les voy a dejar la tabla con las diferentes modificaciones de performance que se le ha hecho al carro para que ustedes vean el proceso de tiempos a la altura de 2600 metros sobre el nivel del mar que el carro ha tenido un avance importantísimo. Ya nos hemos ganado 1,1 segundos, hemos bajado el tiempo en Tocancipá. Lo mismo que les digo, pues estamos altos, perdemos potencia, este carro está perdiendo el 25% de potencia por la altura al nivel del mar, pero como se pueden dar cuenta, igual hemos bajado 1,1 segundos, estimo yo que en la altura, digamos, de El Espinal, o si se lleva a Barranquilla, este carro fácilmente se podría estar haciendo unos 16 medianos o 16 medios altos en el cuarto de milla. Realmente este carro es una fiera. Ya, si ustedes se lo preguntan, sí señores, ya he ido a pasear a Melgar, que Melgar es una ciudad a 200 metros sobre el nivel del mar, y realmente este carro vuela, es un demonio completo, pero de verdad, o sea, es muy bravo, sube las revoluciones demasiado rápido, es muy bravo. Con decirles que si uno está en tercera, digamos, uno va en tercera a 60 kilómetros por hora y le mete duro el acelerador, la llanta alcanza a chirrear un poco de la potencia que manda simultánea al motor. Entonces pues realmente sí mejoró mucho este carro, estoy muy contento. Para hacer un sedán creo que está muy rápido. Obviamente un carrito de bolsillo como un Saxo o un March modificado ya le podrían dar la pelea dura, pero pues lo que les digo, son carritos de bolsillo, son carritos de mentiras que pues obviamente son muy livianos y transmiten muy buena fuerza también a la rueda. Bueno, si les gustó este video regálenme un like, también recuerden suscribirse y bueno, fierros y fierreras, se vienen más modificaciones, ya estamos terminando este proyecto, la verdad nos está quedando muy bonito, nos faltan algunas modificaciones pues para quedar en los 17 segundos a la altura de Bogotá, ¿listo? Vamos a ver qué más le hacemos, estén pendientes porque se vienen nuevas modificaciones para el carro. Nos vemos en un próximo video, ¡chao!